Se acerca el tiempo de Cuaresma y en Cruzando Fronteras queremos irnos preparando también para la Semana Santa, además de una manera, creemos que muy original, a través de una iniciativa que ha tenido una familia, una comunidad, y vamos a hablar hoy con Martín Varela, que bueno, es voz de todos ellos y uno de los miembros activos y creadores de este canal que se llama Pedacito de Pasión. Nos hemos venido justamente aquí a la Iglesia de la Santa Cruz en Jerusalén, aquí en Roma, para acercarnos a la Capilla de las Reliquias, de las Reliquias de la Cruz de Jesús. De pasión, de cruz, nos habla también este canal que intenta aproximar a tantas personas a la pasión de Cristo. Pues desde este lugar tan simbólico y sagrado nos vamos hacia Sevilla para hablar con Martín Varela. Se acerca el tiempo de Cuaresma, mejor dicho, estamos ya casi inmersos en él, y en esta ocasión tenemos en Cruzando Fronteras a Martín Varela Dávila, que nos va a ayudar a entrar en este tiempo de Cuaresma, yo diría que de una manera muy original y también aprovechando el tirón que tiene la religiosidad popular. Así que nos vamos a Sevilla, donde le damos una bienvenida muy cordial a Martín. Hola Martín, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Fernando? Vaya los líos los que me metes. Desde luego, la amistad tiene estas cosas. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para los que no te conozcan, para los seguidores de Cruzando Fronteras, nos gustaría que te presentes brevemente, pues para ampliar un poco el foco. Vamos a hablar de Semana Santa, pero bueno, Martín Varela es más también que la Semana Santa, tiene otras dimensiones, otras facetas, que es también bueno pues dar a conocer. Así que si te quieres presentar brevemente, puedes hacerlo ahora. Bueno, sobre todo creo que soy marido, padre y abuelo. Para mí es lo más importante. Estoy en una parroquia de los Sagrados Corazones, en una comunidad de adultos. Desde que entré en la parroquia, en la pastoral juvenil, a dedicarme un poco en el trabajo. Estuve en el colegio de que aquí en Sevilla se llama de los Padres Blancos, los colegios de los Sagrados Corazones, durante 12 años. Y después me embarqué en una aventura en la Fundación Trilema, en la que ahora soy el subdirector y dirijo al equipo de formadores, una fundación que nos dedicamos a impulsar tanto la investigación como el trabajo práctico de aula para mejorar el día a día en las aulas. Tratamos de llevar un poco toda esta visión de innovación muy pegada a la universidad, con algunos resultados que ahora nos han medido tres universidades, de incremento del rendimiento académico de los niños en situación de desventaja de partida, que nos hace sentir, la verdad, que muy orgulloso de lo que estamos haciendo, tanto a nivel de fundación como en escuelas. Y supongo que te referirás a eso, ¿no, Fernando? Un poco así, ¿querías que te comentase esto o alguna cuestión más? No lo sé. No, yo creo que muy bien, que has contextualizado bien de lo que vamos a hablar ahora. En realidad, de lo que vamos a hablar ahora sería como una de tus pasiones, nunca mejor dicho, una afición, pero claro, tu trabajo y también tu vida familiar son muy, muy importantes para ti. Centrándonos en nuestro tema de hoy, que yo creo que también nos puede ayudar a vivir la Cuaresma, podemos constatar que no todo el mundo aprecia la religiosidad popular, pero sin duda es un público amplísimo el que está ligado a esta religiosidad popular, también una plataforma única para vivir y para expresar la fe. Bueno, tú con esto estás totalmente de acuerdo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Precisamente este trabajo en Trilema, que me ha hecho salir mucho de mi ciudad, que no me lo esperaba hasta que empecé a viajar, me ha hecho comprender cómo quizás la estética vivida desde la infancia, especialmente junto a mi padre en una cofradía de aquí de Sevilla, o con mis amigos viendo procesiones por la calle, no es del todo comprendida por no haber sido vivida mano a mano por gente que no está aquí. Entonces, primero ese choque cultural lo he ido viviendo un poco en mis carnes, porque para lo que nosotros una imagen que te llama la atención, que te gusta, que te puede incluso a elevar a la oración, a la contemplación o a lo alto, diríamos,
pues esa estética no casa muchas veces con personas que incluso pueden estar proclives a tratar de entender otras culturas. No estamos hablando simplemente de un rechazo, ¿no? Entonces, primero, ese shock me situó en realmente qué parte hay de heredado por pequeño, por cultura. Y por otro, precisamente estar muy metido y conocer a mucha gente que de partida o a lo mejor no tiene fe o su fe es más sencilla, haber comprobado en mucha gente que hay aquí una posibilidad de apertura a lo trascendente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esto y de hecho, lo que ahora me ha provocado esta aventura en redes es dar con mucha gente que tanto pregunta, tanto agradece, como incluso a lo mejor cuestiona. Y es interesante esos debates en comentarios y en publicaciones, pues para defender una visión que creo que ahora sí la Iglesia la toma con fuerza, especialmente después de algunos de los acontecimientos que ha habido impulsados por el Papa Francisco de la religiosidad popular, ¿no? De no menospreciar esas pequeñas, digamos, llamas, ¿no? No totalmente prendidas, pero sí un poquito, ¿no? ¿Cómo se dice? Las brasas, ¿no? De un poco de la fe, las posibilidades, no menospreciar porque ahí hay una puerta de posibilidad, ¿no? Yo el texto evangélico al que siempre me refiero cuando algunos preguntan es el de Lucas de la, creo que es viuda, ¿no? Viuda sencilla, humilde, que está desde la puerta diciendo, Señor, Señor, no me atrevo, y delante hay un fariseo todo orgulloso de su fe, ¿no? Bueno, pues no menospreciemos esa posibilidad de gente sencilla que a lo mejor no va a saberse todos los epígrafes de nuestra fe, pero que tiene ahí una puerta abierta a la trascendencia, al encuentro, ¿no? Yo recuerdo también estando contigo en el Colegio San José como una de las actividades que más le gustaba a tus alumnos eran algunas en torno a la Semana Santa, pues que desarrollabas en el ciclo cuaresmal. ¿No es así? Así es, sí. Tanto el impulso que ya tiene el propio colegio y que sigue teniendo, tiene actividades alrededor del ciclo cuaresmal. Algunas sí le dimos la vuelta en la época en que estuvimos juntos allí para darle una vueltecita de tuerca más, pero muchas eran ya heredadas y muy buenas. Y luego yo me lo llevaba a clase y poco a poco en algunas otras clases, ¿no? En aquel momento poner diapositivas o filminas, no sé las edades que tenemos los que nos asomamos aquí a tus redes. Y en la que a través de las propias imágenes de la Semana Santa, pues como ocurre en las calles, pues contar la historia de Jesús, ¿no? Pararte los detalles que tiene ese paso, por qué el autor que ha hecho esas imágenes ha puesto tal detalle en un personaje secundario, qué significa tal símbolo que hay tallado en alguna parte. Y bueno, eso despertaba el interés. Para mí también fue sorprendente que a pesar de estar en Sevilla, que se podría entender que todo el mundo está por aquí, como un porcentaje altísimo, y cuando digo altísimo puede ser pues un 70, un 80% del alumnado no sabía del todo lo que había ahí, ¿no? Y como a mí me gusta tanto y me sale tanto comentarlo y esos detallitos, pues resulta que despertaba a esa curiosidad. Recuerdo incluso algún alumno que, digamos, aprendido de casa, venía con el lenguaje o agnóstico o ateo, alguno llegaba a decir, pues bueno, tenía despertar por una ocasión y a lo mejor la única en su vida, abierta la posibilidad de hablar de la vida de Jesús y de su misterio de otra manera, ¿no? Vamos a entrar ya en lo que es el programa, el núcleo central, que además el programa que se titula, me encanta el título, Pedacitos de Pasión. Vamos a ver qué es esto de Pedacitos de Pasión y creo que nos va a ayudar una pregunta sorpresa de un amigo común que también está muy implicado con este proyecto vuestro de Pedacitos de Pasión. A ver quién es y qué es lo que nos pregunta. Buenos días. Vamos a ver, mi pregunta para vosotros. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el propósito a la hora de realizar pedacitos? ¿Y qué os diferencia de otros formatos que pueden ser parecidos ahora mismo? Venga, muchas gracias. Ahora, un abrazo. Ahí nuestro amigo Jorge, ¿no? Él tiene muchísimas. Se estrena aquí en Cruzando Fronteras, la primera vez que él interviene. Aparece. Tendrás que hacerle una entrevista a él en algún momento. Está muy serio en el vídeo, pero
cuando nos vemos estamos casi todo el tiempo riéndonos, tiene un sentido del humor maravilloso como tú sabes y disfrutas de él. Él tiene mucha culpa de que pedacitos de pasión esté ahí. De hecho, bueno, nosotros nos vemos a veces en estos días nos veremos en Cuaresma, siempre nos vemos algún fin de semana y en Semana Santa tratamos de vernos 2, 3 días fijos y casi, digamos, por obligado cumplimiento durante la madrugada. Y recuerdo las primeras madrugadas que estaba todavía esto en redes moviéndose, y pon esto en redes, y haz esto, y haz lo otro, y haz para allá. Y sí, o sea, tiene mucho que ver en, venga, anímate, que esto está muy bonito, ¿no? Muy bonito en el sentido cofrade de la palabra, aunque luego es verdad que hemos evolucionado en otras cosas, pero tiene mucha culpa, y mucha culpa en algunas de las iniciativas que estamos tomando algo, porque él le apasiona la Semana Santa y somos amigos y empuja muchísimo, ¿no? Entonces, él lo que ha preguntado es un poco sobre la esencia, ¿no? O el porqué y cómo y qué nos puede diferenciar. Bueno, el porqué es porque en la primera Semana Santa previa, la primera vez que hicimos una película, el 2014, fue la primera Semana Santa que me fui con una de mis hijas, con María, a la calle a verla entre las calles. Nosotros hemos heredado de mis padres unas sillas en la carrera oficial, pero la Semana Santa se vive de una manera especial en los rincones, en las calles estrechas, etcétera, ¿no? Entonces me llevé a mi hija María esa Semana Santa a ver por distintos sitios y ella estaba como alucinando de lo que veía. Y en determinados momentos cogíamos un trocito muy pequeño de vídeo, como muy especial, no podía pasar 1 minuto, 30 segundos, porque yo le decía continuamente que si grabas no ves la emoción del directo. Entonces era como tomar algún trocito, pero educar también la mirada en este caso, de mi hija María y luego también de mis otros hijos que empezaron a acompañarme. Entonces, parte de la esencia del por qué pedacitos es precisamente para no grabar todo el tiempo. Aunque eso nos ha traído haters en redes sociales, porque a los cofrades muy cofrades no les gusta que rompas la marcha completa y todo, ¿no sabes? Como que se enfadan, pero es la esencia de lo que hacemos. Vale, pues yo creo que nos diferencia justo eso que te estoy comentando, ¿no? Que son solo trocitos y creo que ahora, porque estamos haciendo otras cosas. Entonces, por ejemplo, en el arranque hicimos una especie de diccionario, hace ya muchos años, que lo llamábamos el tesauro de Semana Santa, que con una palabra cogíamos un trocito de texto de qué significa, un trocito de un pregón, de una poesía. Entonces empezamos a hacer cosas distintas, que no era simplemente grabar un trozo de Semana Santa y ponerlo en las nubes. Y ese hacer cosas un poco diferentes creo que también nos ha ido diferenciando. Pero vamos, la clave son los trocitos, que sigue alguna gente casi enfadándose. Pedacitos de pasión es más que un canal, es sobre todo una comunidad, es una familia. Bueno, así queremos pensarlo nosotros, a nivel de comunidad, porque los números, la verdad es que ahora mismo son un poco sorprendentes. Es verdad que es después casi de 10 años. Y ahora cuando ves a gente de YouTube explicando la constancia, etcétera, pues resulta que tiene mucho que ver con lo que hemos hecho casi de manera sin quererlo, ¿no? Hay una comunidad muy grande porque las interacciones en Instagram o en YouTube son altísimas con respecto digamos, a la media de cualquier otro canal. Pues aparentemente no es normal. Tenemos más de 24.000 seguidores en YouTube, más de 21 o 22 en Instagram y con comentarios continuos. Entonces, bueno, pues ahí, digamos, hay un nivel de interacción importante y luego porque al final, aunque yo empecé así de manera un poco como de hobby, al final, si no estuviesen mis tres hijos que graban, Jorge que graba, mis amigos que hacen comentarios cuando subimos vídeos de que le ha gustado y que no, todos los que están alrededor un poco apoyando, desde de mi propia mujer, la madre de mis hijos, iba a decir nuestra madre, que no es nuestra madre, es la madre de mis hijos, todos un poco apoyando y haciendo porque esto siga. Pues sería imposible porque mi trabajo habitual no me deja tiempo. Yo dedico a esto un rato los fines de semana. Si no estuviesen los demás, pues no estaría el canal donde está, me parece, ¿no? Has hablado de ese primer vídeo que subisteis a redes. Vamos a seguir hablando
de ese primer vídeo, pero con una pregunta también que te va a hacer alguien muy especial. Hola papá, me paso por aquí para darte las gracias, lo primero de todo, tanto a ti como a mamá por inculcarnos en la fe a nosotros tres desde pequeños y aprovechando el sentido de esta entrevista para darte las gracias por enseñarnos la Semana Santa a tu manera. Y creo que hablo en nombre de todas las personas que ven el canal, que tu perspectiva y tu forma de enseñarnos cómo vivimos la Semana Santa en familia es una forma muy bonita de enseñar al mundo. Es por eso que aprovechando la ilusión con la que nos recargamos todos los años por la Semana Santa y tu forma de compartirla, me gustaría que nos contases qué fue la intención o qué fue lo que rondó por tu cabeza el día que decidiste montar un vídeo y subirlo a las redes, y si esa intención, que nació desde un primer día, a día de hoy, después de todo el recorrido, sigue siendo la misma. Un besito. Bueno, Martita, la pequeña, tu ahijada, Fernando, ¿no? Qué linda es que te pones a verla a ella, no, casi ni la escucho, le veo, solo la miro, casi no escuchándola. A ver, ella me ha dicho la intención del primer vídeo, ¿no? Pues mira, el primer vídeo fue totalmente inocente, fue coger esos trocitos que... O sea, en 2014 hicimos como ese grabar dos o tres cosillas con María, y el año siguiente dijimos, venga, pues el año que viene vamos a grabar estos trocitos especiales, los vamos a unir, vamos a hacer una película y vamos a subirla. No hubo ninguna intención más que subirla y a ver qué pasaba. Y al ver lo que ocurrió, de tantísimo comentario, esto nunca lo había habido, hicimos como una película como muy larga, ¿no? De muchos trocitos pegados. Fue como muy diferente, y lo que sí nos hacían era decir, pero falta esto, falta lo otro. O sea, de repente sí nos empujó al año siguiente a intentar coger un pedacito de casi todo o todo lo que salía por las calles, como empujados por eso que gustó tanto. Entonces tiene mucho que ver, digamos, los pasos siguientes, la respuesta que hubo, pero la primera intención era pues simplemente verlo ahí en YouTube y ver qué pasaba y disfrutar de nuevo de la película. Y por tanto la intención evidentemente ahora ha cambiado. Llegó un momento en el que de repente el canal empezó a monetizarse. Supongo que tú algo de eso también sabes, Fernando, pero la monetización es una cosa que supuestamente los YouTube lo tienen como un objetivo principal. Nosotros fue como una consecuencia. No se puede mucho porque la música tiene derechos de autor, entonces muchos de los vídeos están, digamos, capados a nivel de monetización, pero algunos sí van monetizando. Entonces, cuando empezamos a coger algún dinerito, pues nos pusimos el objetivo de si optimizábamos el trabajo en el canal, pues a lo mejor nos podría ayudar pues para esa Semana Santa, pues para alquiler de las sillas, para poder a lo mejor cambiar algún móvil por otro para grabar con un poquito de más calidad. Entonces intentamos mejorar el rendimiento del canal en ese sentido, ¿no? Y por eso fue por lo que empezamos también a usar redes y tal. O sea, digamos, hay una segunda intención muy poco profunda, muy material y muy práctica, que es optimizarlo para ahí. ¿Qué ha pasado en esta tercera época? No la cuarta, que ahora también estamos iniciando. La tercera es que cuando empieza a haber muchas respuestas de personas con fe o cuestionando la fe, fue cuando empezamos a hacer vídeos pues como más directamente aportando cosas, digamos, más desde nuestra visión de la fe, de pues hacer vídeos con oraciones de los jesuitas que aparecen en Rezando Voy, entonces pues, mezclando un pregón de Semana Santa con una oración. Entonces empezamos a hacer cosas un poco distintas, más volcadas a la fe, al ver que hay un importante número de seguidores que lo que están, digamos, dentro del ámbito de la fe y cuestionando cosas y preguntándose. Entonces empezamos a hacer algún vídeo así, que eso abrió como una tercera línea. Claro, después de la grabación viene también un proceso de edición, que supongo que es un proceso laborioso, y llamándose el canal Pedacitos de Pasión, pues seguro que hay mucho corazón también puesto en la edición, ¿no? Bueno, sí. Dicen mis hijos que la clave está desde cuando ya se graba, y yo lo noto en ellos. O sea, yo... Las últimas Semanas Santas, si, como te digo, si no hubiesen estado ellos o Jorge grabando trocitos, pues no habría nada ahora o no habría tanto en el canal. Entonces, hay una parte que ya cuando
la forma, digamos, de grabar o qué trocito se coge ya viene de fábrica. Y luego nosotros tenemos la suerte de, pues eso, de cuando lo volcamos, pues casi muchas veces por intuición, por las hermandades o los momentos que más nos han gustado, son los primeros que pones en el vídeo para que produzcan un cierto tirón, ¿no? Entonces al final es, aunque la edición lleva tiempo, que ya te he dicho que lo que hago es algunos fines de semana irlo colocando y tal, hay mucho ya como de intención previa, para que digamos la parte un poco esa de trabajo la tengas ahorrada porque ya has hecho el trabajo en la propia grabación. ¿Y qué crees tú que es lo que os ha hecho ya llegar a cientos de miles de amigos, no solo en Sevilla, en España, sino por todo el mundo? No sé, o sea, mis hijos y los amigos dicen como que están bien hechos los vídeos. Yo creo que ahora hay mucha gente, muchísima, que tiene unos aparatos profesionales impresionantes que a nivel de calidad son otra cosa, pero como que nosotros hemos encontrado una parcela un poco diferente. Y luego lo que no cabe duda es que los veranos, en verano, especialmente con Martín, con el mío mayor, somos un poco friki de ir viendo qué puede hacer mejorar el canal a nivel de miniaturas, de qué títulos se ponen, de cómo programar, de cómo hacer un falso directo. Entonces, en verano, cuando pensamos cómo mejorar el rendimiento del canal, lo hacemos con esas claves y hay una gran parte que tiene que ver con la propia exposición que hace YouTube. YouTube tiene un motor de exposición que si lo haces bien te lleva a más gente. Y claro, luego si el contenido tiene una cierta calidad, pues los que te descubren, pues hay un porcentaje que se quedan. Y hay mucha repercusión a partir del cuarto o quinto año, pues fuera de Sevilla, por supuesto, casi desde el principio. O sea, mucha gente de Barcelona, de Murcia, de Albacete, de Galicia, de Burgos, de Salamanca, que empiezan a entrar. Y a partir del cuarto o quinto año empiezan a entrar mucha gente de Hispanoamérica, de México, de Ecuador. Tenemos gente súper súper fan que cuando hacemos un vídeo de determinada cuestión, pues te da un gracias, que les gusta mucho la Semana Santa de Sevilla. Ya te digo, hay muchísimo que ver, pero como de vez en cuando hacemos este tipo de contenido un poquito más educativo, como por ejemplo el año pasado hicimos una serie toda de aprender sobre las cofradías, pues entonces tira, ¿no? O tuvo mucho tirón uno sobre la historia de las hermandades, que era escrito. O sea que tenías que ponerte a ver el vídeo y leer. Y aquello, pues, digamos, traccionó mucha calidad, que tú sabes que YouTube, cuando el contenido es de calidad, tienes una retención, etcétera, etcétera, pues te expone más. Entonces, yo creo que un buen trabajo en el canal con un contenido que creo que tampoco estaba muy mal, por lo menos en esos años no lo estaba, pues ha ido tirando de que vaya bien. Has hablado también de las diferentes etapas de este canal de pedacitos de pasión y de algunos saltos que habéis ido dando. Este es un canal que ha tenido saltos, pero para seguir hacia arriba, ¿no? Y uno de esos saltos, que a mí me parece muy significativo, ha sido el de educar en la fe a través de la religiosidad popular. ¿Cómo habéis ideado todo esto y qué consecuencias y qué reacciones está también teniendo? Bueno, el primer salto fue en pandemia, cuando estaba la gente, digamos, rezando en casa mucho, ¿no? Las comunidades, las iglesias, las propias hermandades haciendo cosas, y nosotros decidimos aportar desde nuestros vídeos. Entonces hicimos una serie que se llamaba Pregón y Oración, en la que empezamos a meter elementos de rezar con las imágenes y la música propia que tiene las imágenes de la Semana Santa, para que quien tuviese esa inclinación que tenemos algunos cofrades de pues, poder rezar con nuestras imágenes de las hermandades de fondo, pues tuviese una posibilidad ahí. Eso fue lo primero que hicimos, un poco así más directamente como explícitamente sobre oración. Luego a partir de ahí hicimos el de Aprende de las Hermandades, en las que introducíamos el texto evangélico que da luz a cada paso de Semana Santa y explicar por qué, según los historiadores del arte, el autor lo había querido plasmar de esa manera, con lo cual salen
perfiles muy interesantes, salen, como sabes, algún texto apócrifo, todo te da pie a hablar sobre ello. Y ahora hemos hecho una serie, estamos en ella, y que se puede ver ahora mismo un poco más atrevida, que es una visión más personal, en la que a través de las imágenes que te lleva o que nos lleva a nosotros a pensar sobre o bien la vocación o lo que significa el texto evangélico, o lo que significa, o sea, como que te dice un poco más al corazón, o sea, casi como si expusiese a las preguntas, ¿no? Más que certezas, como me gusta decir a mí. A veces la fe es saber navegar entre preguntas, más que entre certezas absolutas. ¿Qué preguntas te suscita? ¿Cómo las respondes? ¿Si somos o no valientes hoy día, los cristianos en la sociedad? Y claro, ese tipo de contenido pues hace que el más friki que se queda solo en la parte estética, pues alguno ya ha dicho, uy, este contenido ya no tanto. Sabíamos que podía ocurrir, pero también tenemos mucho comentario de muchas gracias por esta visión. Hay de todo. Pero somos los que somos y creemos que el canal, a nivel de un poco de posible transmisión de la fe, ha madurado hasta tener una comunidad que puede ver esos vídeos. Aunque yo creo que una de las claves del canal es ese equilibrio, porque también tenemos vídeos que podríamos llamar puramente cofrades, por no utilizar la palabra friki, que parece un poco despectiva, ¿no? Pero son de pues, poner una marcha que le gusta mucho a la gente, un momento especial de la Esperanza de Triana y de la Macarena, o sea, hacemos las dos cosas. Y ahora pues descubrimos que al hacer la parte más folclórica o que más te gusta de lo que aparece, pues también te trae esa otra persona en la que el que quiere puede entrar en esos vídeos y a lo mejor algunos impactarles. La suerte que tenemos es que sí tenemos comentarios agradeciendo la visión que hemos dado. Recuerdo uno en redes de citarnos y decir, pues ahora a ver si los cofrades nos enteramos de lo que significa esto, ¿no? Como descubriendo algunos matices. Esto es como dicen, ¿no? Con que uno o dos, pues ya se supone que algo hemos aportado, creo. Seguro que sí. Bueno, hay una crítica hacia la religiosidad popular, que es un fenómeno, por otro lado, muy estudiado también antropológica y teológicamente, que es que a veces se dice que la religiosidad popular es una expresión, claro, externa y a veces un tanto superficial, que lleva a despertar sentimientos, pero no tanto al compromiso. Bueno, la primera parte de mi pregunta sería, ¿cómo a ti la Semana Santa te ayuda en tu vida cristiana, en tu vida más espiritual? ¿Cómo te ayuda a conectar con el misterio de la pasión de Cristo? Y después también vosotros habéis dado otro salto con Pedacitos de Pasión y es toda la obra social de Pedacitos de Pasión. O sea, ¿cómo esta Semana Santa os ha llevado también al compromiso y al compromiso social? Bueno, creo que la mayoría de los cofrades no somos tontos en el sentido de que es evidente que hay una eclosión de solo lo externo y ahora con mucha fuerza la hay, ¿no? De seguimiento de la música, de las bandas, de buscar un poco solo como ese movimiento externo, ¿no? Como de emocionarte un poco más externamente, no profundamente. Eso es algo que existe y ya está. Lo que creo que no debemos hacer es demonizarlo, o sea, decir que solo es eso, porque lo que es muy claro es que no es solo eso y solo tienes que estar en las calles, saber ir a dónde y cómo. No quedarte en la, digamos, en la brocha gorda, buscar en la brocha fina. En eso es muy, tiene una mirada muy bonita mi mujer, porque a ella le gusta menos la Semana Santa, pero me acompaña mucho la pobre. Y a veces no se detiene tanto en ver que si los pasos, no, sino que mira mucho a las personas, ¿no? Y ella también devuelve esa mirada, ¿no? Como determinada persona se está emocionando, como determinada persona está rezando, ¿no? Etcétera. Entonces, sabiendo que las dos realidades están y que ahí a lo mejor hay una fuerza sobre los externos que es verdad que está, no demonizarlo creo que es un camino.
Y luego es verdad que yo he tenido la suerte de al estar, digamos, educado por un lado por familia dentro de de las cofradías, pero mi padre es un hombre de mucha fe, es también quien me enseñó a rezar de pequeño la oración de San Ignacio, sin saber yo qué era la oración de San Ignacio, ¿no? Cuando íbamos a misa se ponía al lado mía, me decía, venga, repite conmigo, ¿sabes? O sea, me ha dado digamos, el interior de las cofradías y disfrutar haciendo cosas, montando los pasos, etcétera, y disfrutar de la Semana Santa, pero de la mano de lo otro. Y luego creo que la fe abierta y profunda y formada, ¿no? Que nosotros, como tú sabes, en la parroquia hemos tenido hasta cursos de cristología, ¿no? Por el padre Ramón, que en paz descanse, ¿no? Que en paz estará descansando. Y toda la formación que hemos tenido a nivel pues de agentes de pastoral, ¿no? Como eso se ha cuidado muchísimo a nivel de formación, como que he podido crecer armónicamente sin hacer mucho esfuerzo. Y luego tengo también la suerte que tengo a nuestro amigo Poldo, que sabe que es historiador del arte, que lo poco que sé de arte, mucho se lo debo a él. Y con él también he aprendido a ver cómo la belleza te eleva. Y es verdad que no todo es bello lo que hay en Semana Santa en todas las esquinas, pero hay mucho bello y en Sevilla tenemos mucha suerte, ¿no? Entonces, esa posibilidad de que esa belleza te eleve, pues quizá no es tanto porque yo haga algo especial, sino porque las circunstancias de mi vida han ido posibilitando que eso ocurra en mí. Me emociona la música, me emociona la estética de Semana Santa. Entonces, si eso te emociona, pero tú lo tienes, digamos, como puerta de conexión directa con lo alto, pues te ayuda mucho, ¿no? Y luego, la segunda parte de la pregunta, que es sobre la obra social. Yo creo que las hermandades no solo tienen que justificarse por su obra social. O sea, no tienen que tener complejo de que ese culto externo pueda posibilitar puerta de entrada a gente en esto de la fe. Hay casos aquí en Sevilla muy reconocidos de roqueros y tal, como que las hermandades le han llevado a un paso, dos o tres más. Entonces, no tienen que acomplejarse con esa parte, pero sí es verdad que es esencial que estén recorriendo eso para que ante la sociedad que hoy vivimos, en la que hay una demanda importante de estar cerca del que lo necesite, no tiene sentido tener un patrimonio muy rico artísticamente, que ha acumulado con el paso de los siglos, porque no son años, son siglos, pues haga que, digamos, ese patrimonio pues sea económicamente potente. No tiene sentido tener eso sin que, digamos, de tanto las cuotas de los hermanos como el dinero que consiguen por la ciudad, etcétera, esté volcado en caridad. Y ahí hay ejemplos realmente fuertes e importantes aquí en Sevilla que vertebran, y sin las cofradías probablemente hay mucho, digamos, mucha gente necesitada que no estaría atendida. Y hay ejemplos que han recibido reconocimientos de la Junta de Andalucía, como el Centro de Estimulación Temprana de la Hermandad del Buen Fin, de un reconocimiento andaluz por el trabajo que se hace con esos niños, o cómo está trabajando ahora la Hermandad de los Gitanos en el Bacie. O sea, hay ejemplos que realmente son ejemplos de iglesia para mostrar, ¿no?, del trabajo de la acción social. ¿Qué ocurrió en nosotros? Pues que cuando mis hijos ya se han hecho mayores, claro, empezaron con 10 añitos, muy, muy chicos, ¿no? Al lado mío, cuando se han ido haciendo mayores, han visto las posibilidades de la comunidad, etcétera, y han querido dar un salto adelante para aprovechar el tirón que tenemos de la comunidad y hacer otras cosas. Y aprovechando que somos hermanos de las cigarreras y que hablamos con una hermana de allí, de la hermandad, Rocío, que está metida en la hermandad, y estaban buscando cómo reorientar un poco la obra social, pues tanto Martín como yo, como nuestra amiga Sara, pues dijimos, oye, ¿por qué no movemos un poco la obra social y le damos una vuelta? Entonces, en ese espíritu de aprovechar la comunidad, pues especialmente a Martín, pues se le ocurren muchas cosas, ¿no? Ahí detrás veis algunos dibujos de Semana Santa, que son unas láminas, o estos nazarenos que están aquí. Es decir, vamos, hacemos unas láminas con una amiga que pinta, que dibuja muy bien. Voy a enseñar este más cerquita, así que se vea, a ver, que no haya reflejo. Ah, ¿Ves mira, el muy de bonito.
Es bonito, ¿no? Entonces, Precioso. hemos pedido que haga estas obras de manera que se pueda sacar un dinerito y ese dinero vaya a o sea, hacer como aprovechar de la comunidad, darle una vuelta. Y en ese lío es en el que hemos dado la cara. Llevaban Fernando mucha gente en Sevilla sin saber quiénes somos, teniendo cientos de cientos de miles, no, decenas de miles de seguidores. Y ese es el motivo por el que empezamos a dar la cara y por el que cuando me has preguntado te he dicho que sí, porque nadie en Sevilla sabía qué pedacito de pasión éramos nosotros, nadie, hasta hace unos meses. Y algunos lo saben, otros todavía no. De hecho, hay algunos antiguos alumnos míos que estaban en clase con lo que tú me has preguntado antes, que ahora, por ejemplo, José Sabal, que está en la COPE Sevilla y que está en uno de los programas de Semana Santa, cuando me lo crucé por la calle le dije, oye, que es que estaba con mi hija, es que somos pedacitos de pasión. Dice, no me lo puedo creer, pedacitos de pasión, llevo toda mi vida viéndolo, ¿no? O sea, que ahora estamos un poco aprovechando darnos a conocer y a ver si volcamos algo por ahí. Pues vamos a seguir haciendo memoria y vamos a darte una sorpresa que nos va a llevar hasta el mar. Bueno, yo quería transmitir un mensaje y es que estoy muy orgullosa de lo que nos hemos convertido desde que empezamos hasta el día de hoy, porque algo que empezó como un simple hobby ha acabado convirtiéndose en algo súper especial y no solo para nosotros que hemos ampliado esta familia de pedacitos de pasión, sino también para la gente que nos sigue, porque creo que esta pasión sin compartirla no es lo mismo. Y bueno, yo quiero lanzarte una pregunta que me puedo imaginar la respuesta, pero es la primera, si te imaginabas que esto iba a llegar hasta donde ha llegado. Y lo segundo, si cambiarías algo desde el inicio hasta el día de hoy. La Mary, guapa, ¿eh? Allí Guapísima. en la playa, en Cádiz, ¿no? Con la casa de mis padres, con el mar de fondo, tanta memoria. Pues nada, la Mary es la que iba conmigo, como os he contado antes, ¿no? De aquella Semana Santa de 2014 y que empezó ella a vivirla con esa pasión por dentro impresionante. Tengo una foto de ese año de pegada así a un paso de Semana Santa súper con la carita súper sonriente, que ya no deja de sonreír. Pues cambiaría algo, ha sido la pregunta que ha dicho, ¿verdad? Es que me pones a mis hijas y las miro y no he hecho cuenta las preguntas. Ha dicho que si cambiaríamos algo, ¿no? Porque creo que ha preguntado también que si pensábamos que iba a pasar esto. Al principio no lo pensamos, evidentemente, fue una sorpresa tremenda la primera película y la segunda. Sí es verdad que a partir del tercer o cuarto año, cuando con Martín, como te decía, empezábamos a hacer las cosas que decía YouTube, sí pensábamos que íbamos como a optimizarlo. Pero luego la sorpresa de que la gente te escriba y te diga lo que ha significado para ellos, eso ha sido una sorpresa inesperada. Cambiar, sea, más que cambiar, lo que me llevo a preguntar es, y creo que lo voy atisbando ahora, gracias a que ellas están, especialmente María y Marta, pero también, como sabes, tanto Jorge como Martín ayuda, si dejaría de grabar en algunas ocasiones. Ya lo hacemos, ¿no? Porque grabamos un trocito y bajamos el móvil. Nosotros grabamos con móviles para disfrutar del directo. Pero me pregunto si necesitaría no grabar durante toda una Semana Santa para recuperar la esencia del directo, ¿no? Entonces es verdad que hay una pequeña presión ya de lo que vamos haciendo cada año que está presente y nos sentamos en casa, tú vas a ir aquí, tú allí, yo aquí en este ratito voy a estar con mamá, pero asegúrate que tú ves esta cosa, lo planificamos para que no nos quede, pero no, quizás eso, ¿no? Pero es una pregunta más que una certeza, creo. Bueno, estáis en YouTube, en las redes sociales, tenéis una web. ¿Cómo podemos encontrar pedacitos de pasión? Bueno, la web que la hemos empezado ahora con todo esto que especialmente Martín ha impulsado de la obra social, de hacer algunas láminas y tal, todos estos jaleos, pues por eso hemos hecho una web para que nos encuentren, que es pedacitosdepasión.com. Y luego estamos en X, Twitter,
En Facebook hemos empezado un poquito más fuerte hace unos meses, porque también nos han dicho, y es verdad, estamos encontrando mucho eco, una comunidad muy importante, especialmente en Latinoamérica, que está empezando a interactuar fuerte. O sea, teníamos como 100 seguidores a principio de curso y ya hemos superado los 2.000, o sea que sube con fuerza. El propio YouTube tiene, como te comenté antes, más de 24.000 y más de 10 millones de visualizaciones. Esa comunidad está muy consolidada. Pedacitos de pasión en YouTube se busca. Y luego en Instagram, pues también hay mucha, digamos, mucha interacción. También estamos en TikTok con más de 12.000 seguidores, pero quizás la fuerza del comentario, del tal, la tenemos en. Especialmente ahora mismo en Instagram y en YouTube, aunque ya te digo, Facebook está subiendo muchísimo también. Y Martín, con todo lo que estamos hablando, ¿qué te aporta a ti personalmente Pedacitos de Pasión? Bueno, lo que especialmente creo que me aporta es que es mi pasión, valga la redundancia en la palabra. O sea, es que me encanta la Semana Santa. Entonces, es como poder canalizar todo lo que me gusta y tratar de aportar desde, como creo que me gusta profundamente, creo que me toca el corazón un poco la posibilidad de exponerlo para que alguien se sienta también un poco quizás tocado por esa mirada. Un poco lo decía Marta ahí también cuando me has puesto el vídeo de ella, ¿no? De algo parece, ¿no? Y por tanto, digamos, a nivel personal, me permite como canalizar esa pasión, me permite un espacio de descanso también importante. El trabajo en la fundación es muy demandante y cuando tengo, digamos, estos espacios de paréntesis me hacen mucho bien. Y luego, para mí, ineludiblemente, el componente, digamos, de que gracias a que me pongo a hacer esto, actualizo mi fe, me ayuda, ¿no? O sea, yo a veces para alguno de los vídeos que estoy haciendo, pues me pongo a buscar sobre las oraciones, me voy a la estantería donde tengo tantos libros, muchos de ellos, gracias a un amigo que está aquí en pantalla, que nos ha ido regalando, pues retomo, recuerdo una idea, esta idea creo que estaba en este libro, la vuelvo a leer, o sea, me está permitiendo como actualizarme, ¿no? Aunque sea con esta excusa, ¿no? No, aunque es parte de palabra, por supuesto, que es vivencia personal, pero ¿de dónde viene esta intuición? ¿Qué quería decir, ¿no? O busco algún texto que ilumine, como te decía anteriormente, de alguna oración pausada. Y yo cuando lo montamos y lo ponemos, a mí me emociona hacerlo y a lo mejor me emociona recuperarlo y tener, digamos, esa oración de fondo y esos textos de fondo. Pues con esas imágenes, entonces pues también me ayuda, ¿no? A tener, digamos, esas brasas de la fe todavía calentitas, ¿no? Dentro de que, claro, la comunidad, la Eucaristía, todas esas cosas de habitual, de soporte habitual, pues evidentemente me hacen mucho bien, ¿no? Y sin eso, pues no sería yo, ¿no? Pues vamos a seguir ahondando en estos pedacitos de pasión con alguien que también te va a formular algunas cuestiones. A ver. Bueno, pues para mí es un placer poder estar aquí, tener la oportunidad de hacerte una pregunta que no te he hecho nunca y es relacionado con Pedacitos de Pasión, evidentemente. Después de estos casi 10 años en los que Pedacitos de Pasión empezó con un vídeo en una Semana Santa y ahora estar, digamos, un poco más en alza con el proyecto que llevamos a cabo y todos los frentes que hemos abierto. Quería preguntarte si volvieses a esa Semana Santa de 2015, ¿volverías a grabar ese pedacito que ha marcado una historia en la que ya la Semana Santa la vives de una manera muy distinta? Porque claro, antes tú la vivías de una manera más pasiva, ¿no? La disfrutabas de una manera pasiva, ¿no? Ahora también a veces incluso te llega a exigir, ¿no? Poder darle a todos esos seguidores pues lo que buscan toda la Semana Santa, que son esos pedacitos. ¿Volverías a hacerlo? Ahí está Martín, el empresario. ¿Hasta has dado cuenta cómo ha aprovechado para decir los 10 años que llevamos, ahora dónde estamos? O sea que él aprovecha. Marketing familiar y natural. Es un crack. Es curioso cómo él tiene.
O sea, hay algunos fragmentos y algunos puntos de estar en Semana Santa que lo ha hecho él, que a mí me sorprende, porque aparentemente es el que pudiera parecer que le gusta menos, pero luego de repente le asalta esa pasión. Bueno, a ver qué le digo al crack. Primero, volver a hacer ese vídeo, no, o sea, ahí no tengo ninguna duda, o sea, porque lo hice con toda la intención del mundo, de decir, ostras, esto es bonito, y yo me decía, y le decía, ellos eran chiquititos y dirían, si mi padre lo dice, es verdad, esto no lo hay. Yo decía, trocitos chicos, uno detrás de otro, esto no lo hay. Hay esos vídeos largos, muy bonitos, mucho mejores que los nuestros, sin duda, pero trocitos así, esto no lo hay. Entonces, esa intuición de esto no lo hay, vamos a aportar. Eso no me cabe la menor duda. Y la otra pregunta me lleva a la reflexión que te comentaba antes, ¿no? ¿Lo volverías a hacer o no como mezclado con qué? Pues claro, lo que me lleva a preguntarme es si podría disfrutar de nuevo sin grabar. O sea, es que ahora como que te sale solo, como decir, voy a capturar este momento, ¿no? Entonces lo que me lleva es si en algún momento debería hacerlo. Pero insisto, como te he comentado anteriormente, es una pregunta que no que casi no me contesto, porque ahora mismo me sale solo. Ya veremos qué hacemos cuando se reparta bien el trabajo cada Semana Santa con ellos. Cuéntanos también, Martín, ¿qué es eso de pedacitos de emoción? Bueno, esto es algo que está muy en sus inicios, ¿eh? Y digamos, tiene un sentido más cuidar la marca consolidada durante 10 años y no mancharla con una parte aparentemente más marketingiana. Ahí van a estar implicados tanto Imi, la mujer de Martín y madre de mi nieto, y de mi futura nieta, que se va a llamar Victoria, que ya sabemos que es niña y que le van a poner Victoria, para alegría de todos los hermanos de las cigarreras, que es la Virgen de la Victoria. Aunque ese no es el motivo, ella se encargará de decirlo, son otros motivos, pero también está que le encanta ese nombre. Y también están Marta y un amigo de ella, Mateo, dándole vueltas a cómo trabajar, digamos, una línea un poquito más marketingiana y de contenido diferente. Del propio Pedacitos de Pasión. Pedacitos de Pasión tiene como una vertical en su contenido muy claro, pasos de Semana Santa, momentos cofrades, etcétera. Pero en Pedacitos de Emoción queremos cargarlo de contenido que pudiese llevar a todo lo de la obra social, a quizás la posible venta de esas láminas. Entonces, lo que pensamos en aquel momento cuando. En este momento de posible reinventarnos, de dar un poquito la cara, de empezar a ir a los sitios y tal, cuando nos sentamos alrededor de la mesa camilla y dijimos, venga, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Pues si lo hacemos, yo no tengo tiempo. Si esto lo queréis hacer, tenéis que hacerlo vosotros. Si se hace, sí, si no, no. Todo este tipo de discusión. Pues una de las líneas que dijimos es, yo sigo con la línea de Pedacitos de Pasión, que lo tengo como muy automatizado y no me lleva una carga de tiempo grande, pero si sacamos otra vertical tiene que estar en vuestras manos. Y si queréis que esto sea, digamos, un nuevo impulso, una nueva cosa de la familia, ya está en vuestro tejado. Y entonces ahí, en esa línea que está muy empezando ahora mismo, que está ahora mismo en Instagram, en X y tal, pues se va a poner contenido diverso sobre Semana Santa, a veces para explicar cosas, a veces para hacer pequeños concursos y tal, pero con una vocación más de. Podríamos decir un poco de marketing, ¿no? De que todo lo que significa Pedacito de Pasión, su comunidad, su obra social, lo que hacemos y tal, pues tenga repercusión. Hemos empezado fuerte, hemos hecho un evento en Los Remedios después de Semana Santa, que lo hemos llamado Adiós Baltasar, que ha dado en redes un poquito de polémica, no sé si tanta como el cartel de la Semana Santa de este año, pero dio un poquito de polémica porque era, ¿qué hacemos ahora con Baltasar despidiéndole tal? Pero era un evento solidario en el que sacar un dinero, en el que dar a conocer por primera vez públicamente en el barrio lo que llamamos el CAE Virgen de la Victoria, el Centro de Atención Educativa Virgen de la Victoria. Entonces, todo esto que ha organizado Martín y su equipo, como yo llamo, muy fuertemente, pues tiene esa línea, claro.
Yo de vez en cuando pondremos algo en pedacitos de pasión, pero no puede de repente cambiar y ser y desnaturalizarse, ser otra cosa, ¿no? Entonces lo haremos por ahí. Bueno, Martín, hablando de todo esa dimensión más marketiniana que decía, sin jugar con martiniana, que es más de pasión y de creatividad, buscáis también patrocinio, incluso se puede dedicar un vídeo a un amigo o a una amiga. Ah, pues sí, no sabía que me ibas a sacar tanto esta parte marketingiana, me da un poquito de vergüenza, pero sí, es verdad, o sea, hay una línea del pedacitos de emoción que lo que queremos es, o la idea de Martín es diciendo, el canal, ¿qué es lo que hace? Emocionar, pues, y qué somos, gente que dedica vídeos y tal, ¿no? Entonces, hemos hecho una serie de vídeos en los que están dedicados a personas, de hecho hay uno que se llama Personas así en el canal, en el que aparece una frase dedicada a personas que nosotros les daríamos las gracias por habernos llevado a conocer esas imágenes o esas hermandades. Y a partir de ahí, pues la posibilidad de que tú le envíes un vídeo dedicado a alguien que es cofrade con algunos regalitos sorpresa. Entonces, lo que hacemos es montar un vídeo dedicado a esa persona. La persona que quiere dedicar el vídeo dice, pues mira, quiero dedicarle este vídeo a Fernando porque yo sé que es muy devoto de la Hermandad de la Paz, tus amigos los Aguados de aquí en Sevilla, ¿verdad? Que son muy de la Paz o de la Resurrección. De hecho, el vídeo de la Resurrección se lo dediqué a ellos cuando todavía nadie eso no sabían que éramos nosotros y tal. Entonces dice, venga, pues le voy a regalar a los Aguados un pedacito de emoción. Entonces, como un vídeo es un poco más inmaterial y los tenemos en YouTube y solo se va a través de un QR, pues decidimos envolverlo de algo especial, ¿no? Entonces, no sé ya qué me va a preguntar por él, para parecer que estaba pensado. ¿Ves la silueta de esta imagen? Eso es Sí. una caja montable que por dentro tiene una imagen de Semana Santa. Tenemos dos imágenes, una de estas es el cachorro, ¿no? Aquí la tenemos enmarcada para llevarlo al mercadillo, lo llevó Martín este de Semana Santa, ¿no? Entonces, en esa cajita montada, que eso no lo tengo aquí, ¿ves? Como no estaba preparado, dentro de la cajita que está cerrada, que tú no ves esto, pues hay unos calcetines de Pepe Pinreles de Semana Santa, hay una invitación a una torrija gratis en un sitio de Sevilla, más el QR del vídeo. Entonces, dentro de la caja están todos estos regalos. Tú abres la caja, tienes esa obra de arte que está hecha por un artista malagueño al que admiro, que se llama Pepe, pero artísticamente se llama Soy Lazarus. Es provocador. De hecho, esa lámina que está ahí arriba, que es un flagelado, mira, te la voy a enseñar. Si ves, es un Cristo flagelado, hecho como un montaje como de cómic, en el que aparece el lenguaje de cómic. Y como esta tiene algunas un poco más provocadoras, algunas más interesantes, a mí me encanta este hombre. Se ha hecho también con un lugar a base de trabajo y a base de inteligencia en el mundo cofrade. Pues este hombre es el que hemos llegado a un acuerdo de colaboración con él, nos ha hecho algunos diseños, el logo nuevo de Pedacito de Pasión nos lo ha hecho él y tal, y nos ha cedido un par de imágenes para poderla usar en las cajas. Entonces, el diseño que está dentro es de él, de Soy Lazarus. Entonces, entendemos que en un regalo que dedicas de emoción, tienes una obra de arte, tienes una torrija, tienes unos calcetines, y nosotros entendemos que lo más bonito es que es el vídeo dedicado, ¿no? De que tú con tus palabras, que puede ser por voz o escrita, le dedicas un vídeo a ese amigo querido cofrade. Ya solo quedaría el sentido del olor, ¿no? Sí, de hecho lo pensamos con una tienda de inciensos de aquí de Sevilla, pero nos parecía ya como mucha mucha tela. De hecho, Martín lo defendía en el producto de meterlo todo, pero también requiere como una pequeña inversión por nuestra parte, que somos una familia. Si esto tira bien, que Martín sabrá dónde se meta, pero de momento vamos a ir despacito, que son muchas cosas. Bueno, pues tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero a mí me gustaría hacerlo con un vídeo, una intervención que yo creo que te va a emocionar porque es de alguien que sostiene, que apoya, que está ahí siempre, así que vamos a escucharlo. Me va a emocionar antes. Ya, bueno, veremos a ver. Voy a beber agua.
Bueno, Martín, si yo tuviera que hacerte una pregunta, sería esa pregunta que te hice durante tantos años atrás, de por qué en Semana Santa no nos podemos ir a la playa. Pero con el tiempo ya no me has contagiado a mí esa Semana Santa que tú vives, y ya era como un sacrilegio irse a la playa. Perderse eso ya tampoco a mí me sale, ¿no? Yo quería aportar que, bueno, esa capacidad que tienes para conjugar la fe, la pasión y todo el conocimiento que tienes del mundo de las hermandades, de las imágenes, de las bandas, de las marchas, de todo lo que rodea la Semana Santa, y ese don de cómo lo cuentas, esa pedagogía, esa creatividad que siempre te ha acompañado, de cómo cuentas las cosas y de esa capacidad para transmitir la mirada que tú tienes de eso. Nada, mi aportación es un gracias por poder participar de ese regalo de poder vivir mucha Semana Santa contigo. Pues nada, ya lo estaba intuyendo. Es que no se puede decir nada. Si se le escucha, pues... Encima dice eso, ¿no? Con las ganas que tiene ella de irse a la playa toda la Semana Santa y que estemos un ratito juntos sin nada más. Sí, yo le digo muchas veces, no lo digas mucho, porque si encima tú me alientas, vas a despertar el monstruo interior aquí de que me olvide de todo. Pues probablemente si no fuese por ella no haríamos ni la mitad de las cosas, ¿no? Porque al final ella, aunque a veces se pelea con el propio esfuerzo ímprobo de estar ya a las 12 de la mañana en la calle paseando, porque empezamos muy pronto y nos acostamos tardísimo, 3, 4 de la mañana todos los días, en las madrugadas, ¿no? Pues no solo está, sino que incluso nos recuerda que no se os olvide esto, que no se os olvide lo otro, llevaos esto, llevaos lo de allí, vais a venir luego, iros, no llevéis tanto peso, luego yo os lo llevo y os abrigáis. O sea, al final es... pues eso, una cuidadora de vocación profunda, ¿no? Como sabes, es enfermera, pero además esa vocación de cuidar es que le sale por los poros. Ojalá no nos haga eso despistarnos y no dejarla de cuidar a ella en el día a día, ¿no? Agradecemos también mucho a Elu su presencia aquí entre nosotros y esas palabras tan bonitas que te ha dedicado. Y muchas gracias también a ti, Martín, porque yo creo que algunos de los seguidores del programa quizá no se han parado en esta dimensión de la religiosidad popular, que ya la hemos tratado de una manera más intelectual con algún libro, pero yo creo que este es un tema ciertamente apasionante y que hay muchas maneras de abordarlo, y desde luego vosotros desde Pedacito de Pasión lo hacéis de una manera muy creativa y con mucho corazón. Ojalá que tantas personas que les gusta la Semana Santa pues les sirva también para ahondar un poquito más en su fe y conectarnos con ese misterio, con esa pasión del Señor. Pues nada, muchas gracias a ti, Fernando. No sé si con la gente tan profunda, tan religiosa que te sigue, de fe profunda y sencilla también, toda esta parte que hemos hecho así un poco más superficial, cofrade, les llamará la atención, a ver qué te dicen. Ya estaremos atentos a los comentarios, a ver qué nos dicen. Ay, Dios mío. Y aquellos que nos están viendo por primera vez en esto, pues yo qué sé, esperemos superar el vértigo de lo que va a suponer dar la cara. Pues como decíamos antes, vosotros habéis dado vuestros saltos, nosotros también queremos seguir cruzando fronteras. Hasta siempre. Adiós, Fernando, gracias. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que también compartas su contenido en las redes sociales.